Los años previos a la pandemia de 1918 en México y el mundo se caracterizaron por fuertes conflictos armados. La Gran Guerra en Europa, iniciada en 1914, la Revolución Rusa en 1917 y la Revolución Mexicana en 1910. Estos conflictos afectaron la economía, las comunicaciones, hubo escasez de alimentos, pero también crearon, en parte, las condiciones para la transmisión y propagación de enfermedades y virus. Hay consenso respecto a que su origen pudo haber sido en Estados Unidos, en un fuerte militar, ¿no? En el fuerte Riley, en el estado de Kansas, en el mes de marzo de 1918. Y fueron precisamente algunos de esos soldados los que fueron enviados a Francia para luchar justamente durante la Primera Guerra Mundial, y ahí se empezó a propagar entre las propias tropas francesas. Se llama gripe española porque en 1918 el primer país que reportó casos de esta enfermedad fue España, en donde no había la censura que existía en otros lugares. Y fue el primer país neutral en la guerra que dio a conocer los casos de contagio. Ahí adoptó ese nombre. Su desarrollo tuvo varias etapas. La primera fue en marzo de 1918 en los Estados Unidos y de ahí pasa a Europa. La segunda inicia en junio. Fue la más fuerte y la que causó mayores estragos. Es en este momento que llega a México. El país había pasado por varios años muy complicados en términos de salud pública, de sanidad, de hambre, de pobreza también. Y luego llega la influenza. Afectaba sobre todo a las personas muy jóvenes, en plena edad productiva, ¿no? Entre 20 y 45 años. Sí, entonces el impacto en las economías fue muy, muy fuerte justamente por eso. No, de por sí ya estaban debilitadas, ¿no?, los sistemas económicos. Entonces, las prioridades eran las mismas que se venían aplicando en décadas previas. Higiene pública y privada, desinfección de espacios públicos y privados, impedir las comunicaciones de zonas afectadas y zonas no afectadas, distanciamiento social. Y había otros elementos que complicaban también la situación. El país no tenía recursos económicos ni personal para implementar muchas de estas medidas. Se calcula que en 1910, en México, había 2.566 médicos para poco más de 15 millones de habitantes. La mayor parte de estos se concentraban en las urbes, como la Ciudad de México. Llega a la ciudad en octubre. En las estaciones de ferrocarril empiezan a haber reportes de soldados enfermos, ¿no? Estaban los primeros notas del periódico El Demócrata. Dicen, ahí están unos soldados de la Villa de Guadalupe que se contagiaron. Y empiezan los primeros casos. Y luego se contagia la población civil. Y esto ocurre en el lapso de 3 meses, de octubre hasta noviembre, hasta diciembre, enero. Empiezan a tener estas campañas de evitar espectáculos públicos también, el teatro, los cines, no, el teatro sobre todo, no había todavía cine, pero teatro sí, ciertos espectáculos públicos, ¿no? Corridas de toros, ¿no? Circo, ¿no? En algunas escuelas también, ¿no? De que ya no vayan los niños a las escuelas. Hay interés también por vigilar que no, si, no es tanto, la prensa lo señala, ¿no? Y el uso de los cubrebocas o mascarillas, ¿no? No dar beso también, como estábamos viviendo ahora actualmente, ¿no? Nosotros ya vimos esto hace 11 años. Lo vivimos muy de cerca. Fuimos el centro de la pandemia. Y pareciera que eso no pasó, ¿verdad? Se olvidó. Y vamos de nuevo. Las epidemias son un momento único. La historia de la salud pública es un ámbito de investigación muy importante, en el que también se pueden encontrar múltiples voces, posturas, fuentes, metodologías, pero que también nos sirven para ver cómo en otros momentos se ha reaccionado frente a momentos como este, ¿no?
en el que el miedo, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, pues es motivo de mucha angustia, ¿no?